El presidente Felipe Calderón Hinojosa honró la memoria del desaparecido secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora y sus siete colaboradores fallecidos en el accidente aéreo del día de ayer. Blake fue, pues, un funcionario admirable que siempre mostró su compromiso con la construcción de un México de paz con justicia. En estos momentos difíciles, eventos como este también ponen a prueba a las instituciones. Por fortuna, la fortaleza de las instituciones de México, de su constitucionalidad, de su democracia que distribuye poderes y que establece equilibrios, pasa sobradamente la prueba de la adversidad. En nombre de México y del gobierno federal, el mandatario expresó sus condolencias a familiares y amigos de los fallecidos. Hemos perdido, pues, a estos grandes mexicanos. Y este momento de dolor no solo nos recuerda la brevedad de la vida, sino la importancia de vivirla a plenitud y congruentemente en cada instante de nuestra existencia. Calderón destacó que el exsecretario fue un funcionario que nunca cayó en la vociferación y en el encono. Tampoco buscó declaraciones llamativas que le hicieran ganar la primera plana de los periódicos, sino que apostó por la razón. Por ese México, Blake luchó con total entrega y por ese México ofrendó su vida. Sé que descansará en paz y sé también que muchos, muchos seguiremos su ejemplo de lealtad, de congruencia y de dedicación. El universal.